¡Sí, señora! ¡Señor! ¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a Cocineros Argentinos. Una vez más y una vez más. Y así como todos los días, de 11:30 a 1. Mejor opción, porque este es el mejor programa de cocina del mundo. Así nomás se lo digo. ¡Sí, señor! Humildemente, como somos todos los argentinos. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Argentinos. A vos te van a mandar a Groenlandia. Va a ir destacado el señor Juanito en breve a cocinar a Groenlandia. ¿Eh? Qué lindo, hombre. Bueno, hoy, ¿cuál es el planteo? Tenemos todo picadito, todo variado, para todo gusto, para toda elección. Platos dulces, platos salados. Comenzamos ya con la señorita Ximena, que nos va a describir cuál es su maestría diaria. ¿Qué hago? Hoy tenemos kiosco saludable, sí, para los chicos algo sano, pero que sea rico y que a la vez les divierta, para llevarse al colegio, para los cumpleaños. Unas galletitas de avena y banana imperdibles, súper, súper sanas, y las vamos a envolver así para que tenga algo más pintoresco, que se las puedan llevar al colegio, como decíamos antes, para que se lo lleven, no sé, de excursión, ¿viste? Que uno les mandaba siempre algo. Al picnic, a Groenlandia. Y sanito. Muy bien, buenísima propuesta, a tomar nota, a no perdérsela. Juan Braseli, ¿qué propone? Es que no para un momento. Es así. Bueno, vamos con dos recetas hoy, ¿eh? Hoy tenemos una receta nutrigrán, una pasta muy, muy rica, con una salsa de tomate cherry rapidísima, pero la haces en el momento que estás haciendo la pasta, haces la salsa. Bárbaro. Pero eso, y después seguimos con los festejos del Bicentenario y vamos a hacer un tamal en pastel. Es una receta que me pasaron en Tafí del Valle, me la pasaron hace un tiempo, hoy sale a la cancha. Es como un tamal, pero en forma de pastel. Muy, muy, muy rica, muy tradicional, regional, y más que nada quiero agradecerle a Josefina, que me dio esta receta de todo corazón. Espero estar a la altura y haberla hecho bien. Ya lo vamos a hacer en un ratito. Qué bueno eso, ¿eh? Y don Juanito. Juanito se viene con todo. No me diga que va a ser eso. Esa tarta es sensacional. Hoy voy a preparar una tarta de dulce de batata y chocolate. ¡Bueno! Increíble, muy fácil de hacer. Imperdible. Pocos ingredientes. Atenti, tarta dulce de batata y chocolate riquísima. Espectacular. Yo me voy a ir por el lado de lo salado. Bien. Una propuesta de, digamos lo que son, unas milanesas de berenjena, pero rellenas con una pasta de apio y roquefort, queso azul, como se suele decir, y alguito de crema. Y eso va a ir al horno. Muy rico, muy saludable, realmente delicioso. Acompañado con un budín que va a tener batata, va a tener choclo, va a tener pimiento, va a tener cebolla, un barco así delicioso para comer caliente, frío, tibio. Realmente espectacular. Muy sana tu propuesta. Muy sana, muy rica, muy fácil de hacer. No te lo podés perder en absoluto. En absoluto. Ximena, usted cada día está más linda. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo hace usted para tener tanta energía durante todo el día? Y acá les es cierto, ¿saben cuál es mi secreto? Que desayuné con Cepita, que tiene jugo de frutas y te da energía todos los días. A ver. Es muy rico, porque Cepita busca en la naturaleza lo mejor de la fruta para que lo disfrutes en familia. Cepita, rica por naturaleza. Espectacular, espectacular, riquísima. Y vamos a seguir sus consejos, mi niña. Y todos ustedes ya saben, se quieren comunicar con nosotros, 4535-0703, 4535-0704, el prefijo 011 desde el interior del país. Por favor, llamen, llamen, llamen. Y por favor, pidan que este niño se quede, que no se vaya a Groenlandia. Si quieren mandar un mail, por supuesto, cocineosargentinos@tvpublica.com.ar. Y quizás la manera más moderna para comunicarse es el Facebook. ¿Cuál es, Juan? El Facebook que tenemos aquí en Cocineros Argentinos, el oficial, es www.tvpublica.com.ar/Facebook Cocineros, todo junto. Perfectamente. Y fíjense las horas, porque Ximena se mete tipo 12 de la noche, yo tipo 3 de la mañana, Juanito es bien mañanero, Juan a la tarde. Bueno, estamos comunicados con todos ustedes y esa es la intención de Cocineros Argentinos. Planteado el trabajo, ahora nos vamos a ver sabores del Bicentenario. Matambre. Enseguida pegadito, ya venimos. ¡Hey!
Griten en buena hora cuanto quieran los taciturnos ingleses. Roast beef. Chillen los italianos, macarroni, y vayan quedándose tan delgados como una aguja. Digan los españoles con sorna, chorizo y olla podrida, y más podrida y rancia que su ilustración secular. Griten en buena hora, que nosotros todos juntos, apretándonos los flancos, taparemos de cabo a rabo su descomedida boca, zumbando el palabrón. ¡Matambre! Matambre, sabor argentino del Bicentenario. No estás sin ti, ay, no te vayas, quédate, 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 quédate.